Confidencias de Jesús a un alma niña. Estas confidencias son el testimonio sufrido de un alma niña, de una misionera de la misericordia divina, una madre de familia italiana que el Señor ha preparado desde hace muchos años en la escuela de su cruz. Programa número 93, escrito del 8 de noviembre del 2020. Estas son las visiones más recientes que Jesús me ha concedido y son muy urgentes para todos nosotros. Pero necesitamos discernir y entender lo que Jesús quiere indicarnos. Hoy, 8 de noviembre, en las primeras horas de la tarde estaba rezando el Santo Rosario cuando Jesús me mostró con mucha lucidez y claramente toda la tierra dominada por un enorme coliseo. De los arcos en la parte inferior han salido leones que se han quedado quietos en el suelo. De pronto se han levantado y han empezado a andar y luego a correr cada vez más rápido. Continuando la oración, Jesús me ha tomado de la mano y, como ya otras veces ha sucedido, me ha cubierto la cabeza y parte de mi cara con un manto igual que el suyo. Y él también se ha cubierto el cuerpo y la cabeza con el manto, como quien va a cruzar el desierto. Cuando sucede eso es porque Jesús repite lo que hizo ante la tumba de Lázaro, cuando se conmovió profundamente y lloró. Luego hemos empezado a caminar despacio. Yo sé que cuando camino con él, nadie puede vernos. Estábamos en una barca pequeña y había un pescador que remaba. Yo estaba sentada a su lado y Jesús delante. Poco después Jesús le ha indicado que se detuviera en la orilla izquierda. Antes de bajar de la barca, Jesús ha tomado la moneda de oro que me había mostrado y se la ha dado al pescador, diciéndole que la conservara hasta su regreso. Pie de página. Recuerda las palabras del buen samaritano: ten cuidado de él y lo que gastes de más te lo daré a mi regreso. Lucas 10:35. Hemos bajado, cruzamos un puente y hemos llegado a la otra orilla. Caminando un poco, hemos llegado casi a la Basílica de San Pedro. No había nadie. Jesús se ha detenido y de la basílica han salido decenas y decenas de lobos, lobos famélicos, lobos en busca de comida. Casi sin movernos, estábamos caminando sobre un gran puente rojo cuando llegamos al final. Había varias casas cerradas, pero no había nadie. De repente, en torno y bajo nuestros pies, había cientos y cientos de serpientes de todo tipo, forma y tamaño. Entre ellas había muchas cobras, pero en particular había una gran serpiente coral, roja y negra, y otras. Caminábamos entre ellas como si no existieran, pero se amontonaban en enormes cantidades acá y allá. Sabía que esa ciudad era San Francisco. Después, como si hubiéramos caminado días y días sin movernos, pasamos por un edificio blanco con una gran bandera de los Estados Unidos de América. Pie de página, la Casa Blanca en Washington. A su alrededor había un jardín y detrás de la casa empezaron a salir grandes hienas con cabezas en parte de metal y en parte de carne. Eran muchas y muy agresivas. Salieron por las puertas cerradas
y se dirigieron a todas partes. Había muchísimas. Hemos seguido caminando y llegamos ante un palacio real, pie de página, en Londres, el palacio de la monarquía británica, en una gran ciudad con una torre y un gran reloj que tenía un sonido particular. Delante del palacio real había cancelas negras con placas doradas. Jesús me mostró la puerta central que se abrió y salieron tres leones con cuerpos normales, pero con cabezas y melenas enormes y todas de oro. Se dirigieron en tres direcciones diferentes, pero con mucha calma, como si todo dependiera de ellos. Sin movernos, nos encontramos frente a un palacio de cristal lleno de banderas de muchos países. Tenía un aspecto tétrico. Pie de página, la sede del gobierno de la Unión Europea en Bruselas. Delante había una gran avenida que conducía a otra ciudad que tenía un arco de piedra con caballos de bronce sobre él. Y de ahí, la avenida continuaba hacia otra ciudad al sur, donde nació el plano de los bancos. A lo largo de esta otra avenida están acechando panteras que cazan, sobre todo de noche, dejando los restos de sus víctimas por el suelo para los buitres, que siempre son muchos. Sabía que Jesús me había mostrado la esencia de la realidad, pero era dolorosa y tan cercana que se podía tocar. Luego hemos regresado a la barca. El pescador estaba durmiendo. Pie de página. La pequeña barca sería la iglesia y el pescador que duerme sería su vicario. Jesús ha tomado los remos y nos hemos alejado de la orilla. Mientras remaba, el pescador se ha despertado. Ha devuelto la moneda a Jesús y luego ha desaparecido. He comprendido que esa moneda no era para él. Es extraño, Jesús remaba hacia el mar. Pero luego yo he vuelto a mi cuarto y terminado mi rosario. No puedo negar que desde hace varios días comparto un gran dolor con Jesús, una pena profunda. Jesús me ha dicho varias veces que lo que tiene que suceder, sucederá. Pero eso no le impide sentir tanto dolor. Creo que las ciudades indicadas son Roma, San Francisco, Washington, Londres, Bruselas, Berlín y Frankfurt. Y los motivos están relacionados con la Iglesia, con el gran pecado de la inmoralidad, con la terrible acción de Estados Unidos en el NOM, pie de página, Nuevo Orden Mundial, con la grande y mayor riqueza mundial vinculada a Londres, el mayor depósito de oro del mundo, con el poder económico y político de la bestia entre la Unión Europea, el Fondo Monetario y los iluminados de Baviera, Frankfurt y Múnich. Confidencias de Jesús a un alma niña.